En Aragón nos reímos mucho cuando se ve eso, con mis primos, nos carcajadas. Pero es el humor de mala leche española, que no existe en muchos países. Exactament en 6 dies i amb un guió que jo vaig escriure més o menys amb les coses generals i quan ho va veure va dir això és magnífic i vam començar a afegir i empatullar-nos tot. El lema era embolica que fa fort i el principal és que en el Xen Andalú no hi ha ni gos ni andalú. Él no haría cine, no le gustaba. A él le gustaba escribir el guión. Una vez escrito el guión, ya la filmación era una cosa que, bueno, había que hacerlo para ganar su vida, pero le gustaba la escritura. Una vez que estaba escrito, ya sabía de qué se trataba. Él nunca vio sus películas. Una vez acababa la película, decía al productor, bueno, ya se acabó, me han pagado, a quemarla, lo que quieren. Y no se ocupaba más. No pasa casi ni un día para mí sin pedir algo, preguntar algo a Luis, un consejo, no solamente para el trabajo, para escribir un guión, sino también para vivir, para la vida. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie begrüßen zu dem Retrospektive-Empfang, auch im Namen von Dieter Kostlik. Die Deutsche Filmathek und die internationalen Filmfestspiele machen das seit 1977 zusammen. Das ist eine Retrospektive, von der wir uns gedacht haben, eigentlich müsste es ganz einfach sein, diese Filme zusammenzustellen. Buñuel ist einer der ganz großen der Weltkinematografie. Wir wissen, dass es viele Kopien von ihm auch in Deutschland, in deutschen Archiven gibt. Aber wie es so ist, bei der Arbeit stellte sich heraus, es ist durchaus nicht so einfach. Aus vielen, vielen Gründen, und einige der Gründe will ich lieber nicht öffentlich nennen. Einer der Gründe, warum es schwierig ist, ist natürlich, dass wir die Filme alle in untertitelten, in englisch untertitelten Fassungen für das internationale Publikum auch vorstellen wollten. We'll be right back.
Tenemos que ir al ciclo de Buñuel. Nuestros artistas, nuestros intelectuales representan lo que somos y lo que siempre hemos sido. Y no han llegado hoy, sino que vienen desde Séneca, al menos, en Roma, pasando por Cervantes, por Velázquez, hasta Isabel Coixet. Quiero decir, y ahí están. Y han vivido siempre su trabajo, con el honor que les ha dado vivir de su trabajo, y además de ese trabajo, representar dignamente a nuestro país en todo el mundo. Esto antes era un salón muy elegante con sillas opulentas y mesillas para tomar el té. Y mi padre venía aquí con su gramófono, con sus discos de 78, pasaba música de Wagner, de Beethoven, y él aquí tenía las puertas abiertas y la gente del pueblo, niños, venía aquí a oír la música, que no, esto era un pueblo de la Edad Media, entonces esta música era algo nuevo para ellos. En Madrid íbamos a restaurantes, pero muy bien, eran momentos agradables. Ya en 1899 se fue mi abuelo a París, su viaje de novios, de recién casados, y regresó aquí a Calanda, donde nació mi padre en 1900, en febrero. Y cuando tenía mi padre 3, 4 o 5 años, construyeron aquí la torre, Torre María, donde venían a pasar veranos aquí y tal. Y venían desde Calanda, 4 o 5 kilómetros de aquí, en un carro de caballos, que le gustaba mucho a mi padre el caballo y era como una aventura venir desde allá. Este es el pasaje Jouffroy. Sí. Creo que mis abuelos vinieron aquí cuando vinieron a París por la luna de miel. Y ha sido, creo que tu padre ha sido, lo decía, por lo menos, concebido, engendrado aquí, sí, sí, en un hotel que se llama Ronceret. Lloraba, sí, muy, sí, muy, sí, emocionado. Sí, sí. Como si había conocido París antes de nacer, ¿no? Sí, sí. Y la primera vez también vino al hotel Ronceret, que aquí, sí, está, en memoria de su... Seguro que su madre le dijo, madre, vas a París. Sí. De sus padres, sí. Vete al hotel Ronceret. Cuando llegó aquí, seguro que encontró otro mundo comparado a Madrid o Calanda o Zaragoza. Totalmente diferente. Me dijo,